Vamos a otro tema. El hijo de Marcelo Terrazas, uno de los fallecidos en los enfrentamientos del municipio de Montero el pasado 30 de octubre, habla sobre el decreto supremo de indemnización. Ante la promulgación de un decreto supremo donde se establece una indemnización de 50 mil bolivianos para los familiares de los fallecidos en los enfrentamientos de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, el hijo de Marcelo Terrazas, cívico que murió en Montero el pasado 30 de octubre, habla sobre esta resolución. Que por más dólares que valgan, no cubren, no van a suplir jamás ese amor que uno tenía por la persona. Yo agradezco a la presidenta, agradezco a las autoridades que han podido ayudar en todo eso. Y no solamente en mi nombre, ¿no? Sino creo que prácticamente en este momento yo soy la voz de agradecimiento de todas las personas que van a poder recibir esa indemnización. Por el momento dejará todo en manos de su abogado, porque dice estar más enfocado en la investigación, a la cual califica que va muy lenta. No tiene un proceso rápido, pero yo sé que la justicia es la justicia, entonces mientras nadie la manipule y se deje manipular, va a ir al debido tiempo que tenga que ir. Toda persona que tenga conocimiento sobre algo o sobre alguien o sobre algún financiamiento que pudo haber tenido todo ese movimiento tiene que dar su declaración. El quedarse callado es ser cómplice. Este decreto fue lanzado la tarde de este jueves por el gobierno transitorio, después de más de 10 días de pacificación.